obedeciendo los consejos de Tupá, el dios padre de los guaraníes, la diosa Luna y su amiga Aria, la diosa del sol, quisieron bajar a la tierra. Así hicieron y tomaron sus formas corpóreas, sin contar con los peligros que podían acecharlas en la selva. Paseaban entre los árboles, admirando sus frutos olorosos, disfrutando de caminar sobre la hierba fresca, cuando se le presentó un yaguareté que se disponía a atacarlas. Ellas quedaron inmóviles y anonadadas. En ese momento, se presentó un cazador que se enfrentó al peligroso animal y que con su arma logró matarlo y acabarlo, salvando a Luna y Aria. Estas diosas, en forma de agradecimiento, le entregan una ofrenda al cazador y coronan a su hija, convirtiéndola en Kaayaru, la diosa de la yerba mate.
aplauso para recibir al primer colegio que hizo su apertura en este show de escuelas, Instituto Virgen del Tapí, con sus reyes. Camila y Fernando, los soberanos de Vivi, de todo el cuerpo de baile, la banda de música, que así pasaba también. Director de banda de música, Jonathan Menialgo. Cuerpo de baile, Roxana Barbosa y Magalí Fran. Bravísimo, señores. El aplauso entonces al Instituto Virgen de Itatí y a la leyenda de la yerba mate. Gracias, chicos. Qué lindo, claro, con el plato fuerte siempre cada uno traerá su sorpresa, como va a ocurrir en cada noche. Los utileros ya prácticamente acercándose de cada colegio, así que va a tener un sabor y un condimento especial de lo que fue en las noches de calle. Y vale la pena, Néstor, comentar el porqué de la elección de los chicos de Lili sobre la yerba mate, esta leyenda, la importancia de la tradición lingüística de los pueblos originarios, leyendas, costumbres, y obviamente de lo que tiene que ver con estas raíces, ¿no? Esto de generar en los ciudadanos que habitan estas tierras, tomar la leyenda como marco atractivo, fantasía, explicar la realidad, para fomentar el conocimiento y la integración de saberes y costumbres originarios de nuestra provincia. La fundamentación que eligieron los chicos del Instituto Virgen de Itatí, así que bueno, un placer verdaderamente contar a todos. Hemos contado prácticamente las cuatro noches, pero aquí también, bueno, es lindo contarles. Y ya vemos que...